Bienvenidos a un nuevo video, gente, para hablar de Peñarol, de el de Peñarol. A esta hora es un lío. La información es, eh, es brutal, el lío que hay. Eh, hay quienes te dicen que está cesado, hay quienes te dicen que todavía no se tomó la decisión, otros que el presidente no lo va a hacer. Una locura. Eh, la información más fuerte salió en las horas de la tarde, eh, me estoy peinando un poco, por la radio este la que está el programa Locos por el Fútbol, un programa muy conocido, incluso yo, yo lo escucho de noche eh, y me cago en la risa. Eh, salió de Daniel Richard, un periodista conocido en el ambiente de, 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 del fútbol uruguayo, el cual eh, dice y tira la información de que Alfredo Arias sería cesado en Peñarol y que los principales candidatos a dirigir el equipo eran Diego Aguirre. Eh, Gustavo Matosas y Darling Gayol. Darling Gayol, para los que no lo conocen, campeón con Albion la temporada pasada, no la anterior. Eh, estuvo dirigiendo en Rampla. Es un buen entrenador dentro de, del medio uruguayo. Los equipos en desarrollo no, no ha tenido la oportunidad en un equipo grande. Eh, pero bueno, es un DT que tiene la receta de cómo conseguir resultados a un corto tiempo en equipos chicos. Después salen nombres más pesados, obviamente el de Gustavo Matosas, un tipo que ya dirigió a Peñarol y que en su primera etapa no le fue bien, no le fue bien. Eh, jugó en Peñarol, supo salir campeón con Peñarol, eh, es un entrenador de extensa trayectoria, que tuvo ya experiencia en selecciones nacionales como Costa Rica, eh, dirigió mucho en México, mucho, y ha salido campeón, ha sabido salir campeón, ha dirigido también mucho equipo chico ¿no? en México. Eh, ha dirigido solo a un equipo grande. Que fue el América de México. Y no estuvo mucho tiempo. Ahora lo vamos a ver detalladamente. Y otro de los nombres. Si no sale, no, no estamos hablando de, de test de Peñarol, que es el, el tan pedido de oír Si para muchos es la solución para Peñarol, o sea, es el entrenador ideal para este club. Es el que nos puede devolver la gloria. El que nos puede ayudar a volver a ser lo que éramos antes. Yo muchas cosas comparto, otras no. Me parece que tampoco es un DT que digo que, que, que la, la sepa toda, que tenga la gran receta. Sí es un muy buen entrenador para Peñarol. No tengo dudas que es su lugar en el mundo. Las veces que ha venido, ha salido campeón, nos, nos, nos ha hecho eh, competir a nivel internacional con nuestro ADN, con el ADN Peñarol. Eh, dejar de lado el, el toque lindo, el juego lindo, no. El ADN Peñarol, que eso es algo que al hincha le llega mucho. Y obviamente eh, se emociona ganar de esa manera. Y fue una Copa Libertadores muy memorable. Incluso para mí, que fue de las pocas cosas grandes que vi con Peñanol sin, sin haber salido campeón. Eh, fue algo totalmente eh, emocional ese año llorando a mares eh, después de haber partido esa final. Y fue infancia, infancia pura ver a Diego Aguirre dirigir con Peñanol, ganar el campeonato uruguayo el 2010, con el gol del Vasquito. Muchas cosas de por medio. Eh, para mí es un gran entrenador. Que le ha ido bien en muchos equipos de lo que ha dirigido y que le ha ido mal en otros, como todo tipo de entrenador. Eh, si le hubiera ido bien en todos lados, créanme que no estaría dirigiendo en Olimpia. Estaría en otro lado, capaz, en Europa. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a entrar un poco. Yo estuve en contacto eh, con un dirigente de Peñarol, en el cual estuve preguntando eh, qué pasaba, si era así, era real la información de que Alfredo Arias iba a ser cesado, y lo que me dijo fue que era muy probable que se tocara el tema, o sea, ni siquiera me confirmó que se fuera a tocar el tema, pero me dijo que era muy probable que se tocara el tema, que las, estaba, el, el, el ambiente estaba caliente, eh, que obviamente no se quería tomar una decisión en caliente, pero sí no estaba tan seguro su cargo como hasta hace un par de semanas atrás. O sea, hoy Peñarol se abre ante la posibilidad... De que Alfredo Arias no sea más el técnico de Peñarol. Y las posibilidades crecen día a día a medida que van pasando las horas. Entonces, eh, hay cosas que no cierran en Peñarol, por ejemplo, los planteos del técnico, esa forma desmedida de ir adelante y comerse goles como si nada. Esas cosas no están gustando en Peñarol. Eh, claramente están todo muy caliente con el tema Rulio, con el tema de Bengochea, porque entienden que si se va Arias también se tiene que ir Bengochea. Porque obviamente, nuevamente vuelve a fracasar con la traída de un entrenador. Y entonces como que no, no encuentra la explicación de que se vaya a Arias y no se vaya a Bengochea. ¿Por qué? Porque se entiende que está atornillado al cargo. O sea, es un poco... La verdad, es lamentable que, que esto esté pasando. Pero bueno, a esta hora, eh, concretamente lo que me dijo, la continuidad de Arias en Peñarol está pende de un hilo. Está muy... Eh, muy, muy cerca de, de dejar de ser el técnico de Peñarol. Y esto también va, ya, va de la mano con muchas informaciones de muchos periodistas. He estado escuchando el día de la radio, he estado escuchando periodistas partidarios, y la realidad es que el cargo de Arias corre peligro. Entonces, hoy podemos decir que tal vez mañana nos levantemos y Arias no siga siendo el técnico de Peñarol. Eh, yo todavía no me animaría a decir que no va a ser más el técnico de Peñarol porque no ha sido nada oficial. Eh, ha sido apenas una publicación de un periodista conocido, como digo, dentro de nuestro medio Pero que, por lo que tengo entendido, es extraoficial La información no es nada oficial Pero bueno, vamos a analizar eh, los candidatos, los que suenan Que son Diego Aguirre, eh, Gustavo Matosas, eh, Darling Gayol, Capaz que lo dejamos para otro video junto con el Memo López Que son otros nombres de los que más se tiraron Pero según me dijeron, los más fuertes son Diego Aguirre y Gustavo Matosas A mí me cuesta creerlo de Aguirre con esta directiva, con Bengochea en el área deportiva, porque quedó claro que a Aguirre no le gusta que le manejen el equipo. A Aguirre no le gusta que le armen el plantel, no le gusta tener un director deportivo, un secretario técnico, como quiera llamarlo, en el cual, con el cual comparta cosas. Él quiere exclusividad a la hora de elegir los futbolistas y de armar todo lo que tenga que ver con lo deportivo en Peñarol. Eso está clarísimo y lo dejó claro desde un principio cuando iba a venir con Damián se le iba a dar la llave del club en el sentido deportivo y que él hiciera y deshiciera como quisiera. Hay muchos que estarán de acuerdo en eso, otros que no. Yo creo que darle todo el poder a, un, a una sola persona sobre esas decisiones me parece un montón. Sí, estoy de acuerdo en que él tenga que elegir los jugadores, no le dan nada a armarle el equipo ni esas estupideces, o sea, no, no es un DT manejable, por eso no lo veo en Peñarol. Y ojo porque Gustavo Matosas tampoco es un DT manejable. Es un DT con carácter, Gustavo Matosa, que yo no sé si va a venir a Peñarol y le, le van a poder imponer cosas por ese lado, entonces eh, hay que ver. Bueno, vamos a ver eh, los números de Matosas eh, dirigiendo. Como bien dije, a ver, Matosas debutó como entrenador en Villa Española, le fue mal, pero ha dirigido mucho equipo en desarrollo, tanto acá como en México. Plaza Colonia, le fue mal. Rampla Junior, bastante bien para hacer Rampla. Danubio, le fue muy bien en Danubio. Si mal no recuerdo, creo que este este fue el Danubio que salió campeón, eh, campeón uruguayo. Eh, Peñarol, pasa a Peñarol, en Peñarol le fue flojo, le fue mal en Peñarol. Bellavista, flojo en Bellavista, pero eh, hay que ver también qué se espera de, de, de tal club. O sea, estos números para dirigir en Peñarol son malos. Capaz que si dirigiendo Bellavista hubiera tenido esos números no son tan malos. Universidad de San Martín, un equipo no grande de Perú, un equipo mitad de tabla para abajo, eh, le fue bastante bien. Danubio, volvió a Danubio, le volvió a ir decente, bien en Danubio, en 2010, o sea, ha tenido buenos pasos por Danubio. Y bueno, y después arranca su seguidilla en México, en donde ha dirigido equipo chico como Querétaro, eh, León, acá viene un equipo grande como América, Atlas, eh, en Querétaro le fue ahí, más o menos, bastante tirando mal. En León le fue un poco mejor, incluso hasta logró salir campeón con León. Yo recuerdo eh, que si, si mal no recuerdo tenía a Bocelli, Mauro Boselli como abanderado arriba eh, en, su, en su trayectoria en León, en donde eh, le fue bien. En América, estos números para América no son buenos. Ganar 12 partidos, perder 7 y empatar 6 no son buenos números para un equipo grande. Eso es lo que voy. Si estos números lo hubiera tenido en Querétaro, eh, y bueno, era una buena campaña. En Atlas eh, dirigió 23 partidos y ahí le fue más o menos. Después tuvo su paso por Arabia, en donde dirigió Al Gilal, que dirigió 5 partidos en Al Gilal. Ganó 3, empató 1 y perdió 1, pero por algo dirigió 5 partidos. O sea, acá es cuando no hay que agarrarse del todo el, el porcentaje de puntos. Eh, tuvo un pasaje por Cerro Porteño de Paraguay, en donde le fue decente, le fue aceptable en Cerro Porteño de Paraguay, con 59% de los puntos obtenidos. Tuvo un pasaje muy breve por Estudiantes de la Plata Y este pasaje lo vi Porque vi muchos partidos ese año de Estudiantes Y, y la realidad es que no, no entendí por qué lo habían echado Porque si bien no había arrancado de gran manera Se habían empezado a ver cosas en el equipo Que daban indicios Que bueno, que podía mejorar más adelante Sin embargo lo rajaron a la mierda En siete partidos en, en Estudiantes Los cuales dirige, eh, Ganó 3, empató 1 y perdió 3 O sea, no me parece un tal mal número Y... Bueno, el episodio de dirigir a Costa Rica, que esto fue, esto fue algo que, que la verdad nos sorprendió a todos porque él renunció porque dijo que no, no, no era lo que él esperaba, que él no quería, no le gustaba esta, este día a día de, de, de dirigir una selección sin adrenalina y él quería ser un técnico que dirija día a día. O sea, y bueno, evidentemente no, no se acostumbró, terminó renunciando eh, un año y poquito después de que asumió Atlético San Luis Este equipo fue el último que dirigió Y le fue mal Le fue muy mal en Atlético San Luis En donde ganó tan solo dos partidos Y perdió seis O sea, lo último de él ha sido malo A ver, tiene puntos altos en su carrera Como es dirigir a Anubio Como fue dirigir a León eh, Fue puntos altos en la carrera de Matosa Pero la realidad es que No... No ha sido un entrenador que ha tenido eh, mucho éxito en, el, en los equipos donde ha estado, eh, eh, es lo cierto. O sea, yo no sé si hoy viniendo a Peñarol a, le garantice ordenar el club y conseguir resultados. Que hoy es lo que necesita Peñarol, eh, sin embargo, vamos a la contra a la contratapa, eh, vamos al a, a otro, al otro candidato que yo digo, me cuesta creerlo, pero bueno, es el otro candidato, Diego Aguirre. Acá vamos un técnico, pero vamos, Peñarol. Como digo, vamos, a un técnico con historia, que salió campeón, que tiene espalda, o sea, es un técnico que tiene espalda, que tiene jerarquía dentro de nuestro medio, eh, que no le vas a imponer las cosas, eso está claro, y que si viene es para dirigir exclusivamente él, o sea, acá no le vas a exigir nada. Entonces, empezó dirigiendo Plaza Colonia, todos sabemos, le fue bien en Plaza Colonia. Pasa a Peñarol, en donde le fue muy bien en Peñarol. Dirige 92 partidos, gana 50, empata 22 y pierde 20. Le fue muy bien en Peñarol, con sus su primeras experiencias. Tiene un pasaje por Aucas de Ecuador, donde le fue ahí más o menos, un equipo chico. Pasa por Wander, donde le fue bien en Wander en 2007. Eh, dirige a, a Grande de Perú como Alianza Lima, le fue mal. Y su etapa, la selección sub-20, aquella selección de, de, de Lodeiro, del Morro García, de Abel Hernández, de Urreta Vizcaya, si mal no recuerdo, de Tabaré Viudés. Una selección muy buena, en la cual le va bien. Ob obtiene el 66% de los puntos, eh, va al Mundial de la categoría, dirige 15 partidos, gana 9, empata 3 y pierde 3, y de ahí su paso a Peñarol. Y este creo que fue el mejor paso en su carrera, por lejos, en el cual eh, viene a Peñarol, y recordemos lo que fue ese torneo corto, en donde... Ganó 15 partidos, en su pasado en dirigió 18 en 2010, ganó 15 partidos, empató 2 y perdió 1, eh, y obtuvo el 87% de los puntos. O sea, una locura, sinceramente una locura, de los DTs con más porcentaje eh, en Peñarol. 33 partidos dirigió en 2011, 17 ganados, 6 empatados, 10 perdidos. 57%. Recordemos que este es el año donde Pedro compite a nivel internacional y estaba dejando todo por la Libertadores. Sabemos que el campeonato en un momento empezó a importar poco y nada. La, la cosa era las, ganar la cesta, la obsesión era esa. Y a medida que iba pasando, el, la gente se iba ilusionando más y el equipo se iba haciendo más equipo y iba pasando y, y pasando rivales. Pasando al Inter en Brasil, eh, o sea, tuvo varias, varias cosas. Eh. Después, bueno, tuvo pasajes por el Qatar, que acá se fue, Al Garraf, el Inter, donde le fue bien en su primera etapa, estuvo en Atlético Mineiro, le fue más o menos. San Lorenzo, donde le fue bien el San Lorenzo, pero el lo rajaron también. Sao Paulo, decente, Al de nuevo en Qatar, eh, 64% de los puntos obtenidos. El Inter, vuelve al Inter donde le fue mal, recordemos que lo, lo, lo cesan y, y después este, agarra... Eh, el cacique Medina, después empieza a sonar para la selección. Dirige a Cruz Azul, donde le fue nefasto, incluso perdiendo un clásico, si no mal recuerdo, 7-0, 7-1. Lo echan a la mierda. Y bueno, y actualidad en Olimpia, donde lo acaban de meter en, la, en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y este, claramente, tiene contrato con Olimpia y Olimpia no va a querer que, que se vaya. Pero bueno. Eh, queda a ver las horas, a pasar a ver qué es lo que va a pasar con el DT de Peñarol, si es cesado de ferro Darías o no. La cosa acá es que eh, hay que tomar decisiones ya. Ya, y cuanto antes mejor. Si sale alguna noticia de último momento, eh, con respecto a, a al entrenador, la vamos a dar. ¿Para qué? Y para acá. Acá tengo el DT de Peñarol. Salud ahí a la cámara. Salud ahí a la cámara, papá. Bueno, si sale alguna noticia de último momento, la vamos a dar eh, con respecto a, al entrenador, vamos a estar al tanto. Y bueno, seguir, seguir gente, pero se tienen que tomar decisiones grandes en Pegarol y, y ya, ya, no podemos dejar pasar los días, hay que tomar decisiones. Como siempre, los invito a suscribirse y a dejar un like por esta carita acá. Y, y bueno, seguir al tanto de los videos que vamos a ir subiendo día a día. Chao.